esto está desenchufado. ¡Qué cosas! ¡Qué maravilla el Poleventa! Estoy aquí yo también. Poleventa, ¡qué bonito el Poleventa! ¡Qué bueno el Poleventa! ¡Gracias al Poleventa! ¡Estamos hoy aquí! ¡Y a las pastillitas! Estoy aquí yo también. ¡Pastillitas! ¡Qué buena la pastillita! ¡Las pastillitas! ¡Qué buenas son! ¡Son de San José! ¡No se ha apagado nada más! ¿Por qué entonces se las traigo yo? Bueno, pues, buenos días. ¡Venga ya, hombre, venga! ¿Pero es eso? ¿Que luego dices que no? ¡Que no le pongo nada! ¡Pues por don Juan Manuel Sánchez Ferreiro! Pero si llevo diciendo hace 10 minutos que estoy aquí. Pero no me esta película que vamos a hacer, no, póngalo ahí, hombre. ¿Película? Eso que se está grabando. No se graba nada. Bueno, pues ya no veo más, ¿eh? O sea que con los 4 capítulos que tiene ya está. ¡No sabe usted! ¡Gracias, Dios mío! A ver, vamos a ver. Primero de todo, saludar a doña María. Buenos días, doña María. Doña María, muy buenos días. No. Segundo, ahora voy a saludar a los oyentes. A los oyentes, pero yo luego tengo dos muy especiales. Pero lo suyo puede esperar. ¿Cómo es aquello? ¿El suyo puede esperar la peluquería aquella? Pues lo mismo, lo suyo puede esperar tranquilamente. Vamos a pagar aquí a mi socio. ¡Ay, qué foto más bonita de mis padres! Oye, es que están guapos, ¿eh? Es que están majos. A mí, la que está guapa, es guapa, siempre es Corín. Corín y siempre. Mi padre es Agustín. Agustín. Mi hermana Corín también. También, sí. ¿Y el niño, cómo se llamaba aquel niño que tenemos de el sobrino? El pequeño. Sí. Vale. No, el sobrino. El que yo conozco. Sobrino Pablo. Pablo, ¿eh? Hijo Dani. No, Dani ya conozco. Pablo, Pablo ya debe ser mayor, con ya. Pablo ya tiene 15. Ya. No, la novia. Ya está. Ahí. Bueno, que tengo que saludar a los míos. Pero no me grite, que lleva a mí. ¿Qué? Quítese la boina esta que me lleva, hombre, que parece que va a faltar las cabras. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, muchas gracias por el interés y los comentarios tan bonitos, tan entrañables, que es lo que realmente a mí me ha llegado más que las pastillitas, que bueno, que nos han brindado nuestros oyentes, los escuchantes que tenemos aquí en el radio, que son de lujo, sois de lujo, todas, vale. Bueno, pues eso, lo dicho, que están mis padres más guapos que una Pascua, gracias, John Román. Y gracias de verdad, otra vez de nuevo, por todos los mensajes para preocuparos y ocuparos de la salud aquí en la artista, que soy yo. Está tan impertinente como si nada de paso. El artista está como siempre. Hermosos cafés con leche en la foto, dice buenos días a todos los escuchantes, equipo de Ibiza Blue Radio desde Santa Eulalia, hoy Agustín. Nos alegramos de que ya estés bien para seguir dándonos la vara. Efectivamente, bueno, ya hemos echado mano del archivo. La canción que ayer te pedí para hoy, de acuerdo, ahora la buscaré. Sin haber hecho ayer los deberes, sí. Bueno, yo te la puse en mi casa, pero claro, como solamente me enteré yo, pues no pasa nada. Pero de mí no dice nada. No, no dice nada. Sí. De entrada, nadie dice nada. Joan Román dice, ¿los conoces? ¿Bonita foto o no? Es una foto preciosa, claro que los conozco. Sara Gómez, desde Santander. Ah, qué bonito. Desde Torre la Vega. Muy bueno. Oh, qué bonito pueblo, Torre la Vega. Con la mezquita allí, hermosa. Y el acueducto. ¡Oh! Que tienen allí de todo. Mezquita. ¿No? Torre la Vega. No, Santander, mezquita. Bien. Sí, hombre, pues no es pequeño del agua. Bueno, eso puede ser porque Torre la Vega es tierra de aguas. Pero de mezquita no me suena nada. Yo quiero saber, todos a una como en Torre la Vega. Esto es en Puerto Rejuna. Pero voy, por favor, señoras. Bueno, pues esto lo borraremos. Bórrelo, porque. Ah, no, córtalo. Y allí, aquel soy yo, ¿verdad? Aquel que está no, allí. El de verde, de verde. La cosa. Qué bien doy. Este es que capítulo. Este es el 5 ya. 5, bueno. Sara Gómez Mendiguchía, Mendiguchía será. Mendiguchía. ¿Estás de los Mendiguchía? De los famosos Mendiguchía de toda la vida. ¡Bah! De toda la vida. ¿Quién no conoce un Mendiguchía? ¡Ponga un Mendiguchía en su vida! Dice, escuetamente, buenos días. Tenía prisa, buenos días y buenos días. Pero ahí de mí. Yo le doy al nada. Yo le doy al me gusta y punto, pelota. Y Salvador Quinza, que parece ser que nos ha enterado que ayer estaba yo malito y no nos ha escrito ni nos ha dicho nada. Y la verdad, pues. Que usted no me diga nada. Pasa.
pasa, no entiendo. Pero es como aquel, ¿sabe usted aquel que en un pueblecillo, pequeñajo, de la provincia de Don Chumbambimba, y dicen, me gusta esto de las familiaridades, ya entiendo, todo se pega, no sé si se le pega a usted algo bueno. Dice, vamos a organizar una banda de música. Sí, venga, sí. En pleno popular. Sí. Y el alcalde dice, vamos a, él hemos elegido a Ramón, que es el más espabilado del pueblo, para que vaya a la capital a comprar los instrumentos. Sí. Entonces se va Ramón a la capital, entra a las 9 de la mañana en la tienda de instrumentos de música, eran las 9 de la noche y Ramón seguía dando vueltas por ahí. Y el señor de la tienda mirando el reloj, que hago un toque, que me están esperando, que tengo yo y ya, y el Ramón venga a dar vueltas y le dice, oiga, dice, mire, son las 10 menos cuarto que yo tengo que cerrar. ¿Qué le pongo? Dice, mire, me va a poner usted aquel saxofón de allá y luego el acordeón. Yo en la tienda se lo veo mirando así con cara de avinagrado. Le dice, mire, el extintor todavía se lo bajo. Ahora, la máquina de aire acondicionado yo no se la desmonto. Porque entendía mucho de música. ¡Hombre! Y era el espabilado del pueblo. Claro. Imagínese que sí lo manda a usted. Bueno, usted sabe que los chinos no se pelean. ¿Los chinos no se pelean? No se pelean. Pues si hacen karate y cosas de esas. ¡Ya! Se cablea. Ah, se cablea. Ese me lo contó el otro día. Se cablea. Que me lo contó el otro día. No sé, esto es lo único, chiste nuevo. Bueno, Salvador Quintana nos dice muy buenos días, soleados, calurosos, bochornosos, húmedos, etcétera, etcétera, etcétera. A todos desde Vinarostro se desea el cómo no para el Vinarosen y alma mater del programa, mi amigo Agustín Prades, temperatura 27 grados, Santoral, Tomás, Eliodoro y Monegunda. Hombre, Monegunda yo tengo una Monegunda, prima. ¿Quién no tiene una familiar que se llame Monegunda? Monegunda, sí. Monegunda, qué buenas somos. Oiga, que es una santa, mucho cuidado. Perdón, eso es. Pase, caballero, no se preocupe que el psiquiátrico está abierto para todo el mundo. Cambio de nueva. Andaban, no marca. Y nos ha subido una postalita. Bueno, Salva, no sé, como no sé si nos escuchas o no, yo te saludo. La postalita es igual que escucho, no es bonita. Sí, no, ya lo sé, pero eso. Yo quería decir algo más y no sé. Ah, un saludo para Brigitte, Brigitte Nielsen, que nos escucha desde Dinamarca y dice. Que enhorabuena ya por haberme puesto bueno y tal y que cual, y bueno, estamos en tratamiento. Y un saludo a la sirenita, también a la sirenita de Dinamarca. Sí, la tengo yo mucho cariño. Qué bonito. Me hicieron una foto a mí una vez. Pero es pequeñita, me han dicho, ¿no? Bueno, que les cabe encima, sí, muy bien. ¿La sirenita? Sí. ¿Y ella gozaba o algo? Le gustaba, ¿tenía gustaba, cara de que estaba sí, contenta? Sí, muy contenta. Sí, yo estuve. Se puso muy contenta de cuando se le quitó de encima, sí. Me imagino. Sí. Bueno, y luego a Merche Domínguez dice, me alegro que estés mucho mejor, Agustín. Nada. Rosa Paevia dice, olé, olé. Bueno, y aquella campanilla, la pizarrilla, que está abriendo la persiana. Sara Gómez, que nos dice, me alegro mucho. Ana Reyero dice, me alegro muchísimo. Pues estupendo, todo bien, mantén dinero. Y nosotros, pues, a ver, voy a actualizar por si hay un mensajito nuevo. Actualice. Ahora nos dice, buenos días por la mañana, enhorabuena, gracias. Brick, que nos sigue, nos mandamos corazoncitos bonitos, preciosos. Gracias. Y un segundito, que campanilla ya se incorpora. A ver, mire, pero si es usted. Si es usted. Hoy sí. Con la camisa de cachemire. Mire. Oye, cachemire. Esa la quiero yo para Roberto. El cachemire. ¿Cómo le tengo que decir para que coge esa camisa de cachemire? Esa la puede bajar entrando en el perfil de Ibiza Bulgario. Exacto, perfil, apunte. Mire, se le da aquí. No, pero y cuando sale la foto, en opciones y luego descargar. Y ya la tienes en el ordenador. Luego se lo apunto. Apúntemelo todo porque, sí, porque yo voy a estar con Roberto. Como desvaría, que desvaría un poquillo y tal. Sí. Pero hombre, está aquí. Bueno, ya, con todas las fotos, no hay ninguna foto. ¿Qué es eso? ¿Me gusta? ¿Quién es ese? No, le voy a dar ya un me gusta para que haya alguien que le dé un me gusta. Campanilla dice, feliz y dulce día, besito a mis reyes de Ibiza, Bulgario, Juan Manuel. ¿Dónde estamos? Bien, Campanilla. A Agus y para toda la Princesa Bruja y a todo el mundo. Campanilla, tú tampoco te has enterado que ella no estuve, ¿verdad? Pero déjelas, que ya que no les da nada. Si ella está contenta por estar yo hoy. No, no se ha enterado. Bueno, no, no, no.
Ya dice, aquí estoy en casa con Dani y Olvida, han venido a coger fresas. Besitos de parte de Dani. ¡Ay! ¡Que me lo como todo! Cariño mío, mos de besitos. Siga, siga, siga. Que es mi hijo. Siga, pues siga lo que dice. Es el niño más guapo y más inteligente. Pero mire, y más, mire lo que dice y de bien educado. Mire lo que dice. Saludos para don Juan Manuel Sánchez Ferreiro. ¿Eh? Ya está. Gracias, Dani. No. ¿Quién es? Dani no le dice nada. Se lo dice, se lo dice Joan. No lo ve aquí, Joan. 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 Bueno, y Dani está. Pero si, si lo conocí, no le caería bien. ¿Sí? Claro. Pero es como usted, yo creo que cae bien. Yo creo que sí. A ver, cuando pues, se cae, se suele romper algo, o sea que cae bien. ¿Qué producto llevo hoy de esencia? Uy, estoy mojoso, ¿has visto? Pues el otro día una camarera, en un sitio... ¿O de toilet? No, me padre, sí. Mira Rosa Maíme desde Cantabria, buenos días, un abrazo, te gusté, qué alegría que estés mejor. A ver, usted no dice nada. Ay, Sara Gómez nos dice, ¡qué alegría! ¡Qué bonito! Pues sí, pues es lo que hay, don Juan Manuel. Ahí está usted con la gran con la de esto de Cachemir. ¿Y por qué Sara no dice nada de mí? Pues seguramente, pues igual no le... Bueno, no le caigo bien. No se ha dado cuenta de que está, porque eso suele pasar. Igual como, pues igual hay días que a mí me mandan mensajes y por lo que sea, no he hecho el programa y hay gente que me manda... Bueno, yo tengo que tal canción tal... Ah, y eso es que no lo escucha. Roberto Alda también tiene en su móvil al director de cine este que está aquí. ¿A Luis Ávila? Sí. Nuestro querido Luis Ávila. Viene ahí en sí. Una foto que sacó de aquí. Campanilla dice que ya os saludé, ya lo sé, cariño. Es que lo que pasa es que como esto va con veintitantos segundos de retraso porque tiene que ir al satélite y bajar, es lo que tarda. ¿Por qué tiene al director y a Juan Manuel en bajar los platos de la batería para comprarse la comida? ¿No? ¿Qué tenemos hoy? ¿Lentejas? Voy a comer a gustar de la marca hoy. Ah, dice Agustín, me dice Rosa Maedia desde Cantabria. ¿Estás seguro que las pastillitas que te dieron allá eran para bronquitis? Sí, eso, muy bien. Qué majo, que no, que Rosama. Pues Rosama, qué lista es usted, Rosama. Ay, ópticas, doctor Marí. Bueno, pues un placer, ¿eh? Así que, sí. ¿Esto se acabó ya, esto del Sí, ya se acabó, ya se ha acabado. Un besito. No, porque tengo, ya son las 10 y 16 y luego me toca cortar. Vale, dame un besito. Espero que se vea ahí. Que no se ve. Ah, de que se quede patente. No, si es que es más pesado. Que quede patente. Ah, pesado. Ahí ya está. Claro. Bueno, cierro el pitorro. Cierro el pitorro ya. Quito el pitorro. Quito el pitorro ya, porque estas horas ya, los pitorros ya no. Bueno, ya no. No me da otro sí. No. Adiós. Mire, voy a poner. Mire. A Concha Piquera. ¿Sabe qué nos dice este chico? A ver si lo conoce. Aleja, escucha Ibiza Blue Radio.